manera eh, y dándole gracias gracias a este gran equipo de CITV que día tras día semana tras semana se preocupan por mantener a todos los dominicanos informados de lo que pasa dentro y fuera de República Dominicana de una manera veraz objetiva y oportuna también darle las gracias a todo ese equipo Hanovi eh, Juan Rosario Mercedes que con mucha interés y mucha dedicación se, se prestan para llevar un buen servicio, un buen servicio de comunicación y de servicio a todos los dominicanos. Miren, rápidamente vamos a hacer un breve resumen de las dos principales noticias aquí en los Estados Unidos. Y es que, en primer lugar, ustedes saben que una de las grandes diferencias entre los republicanos y los, demó y los demócratas, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump, los eh, republicanos son más conservadores son más tendientes a lo nacional y los demócratas son más tendientes a tener fronteras más abiertas, a dar más oportunidades. Para nada es un secreto que en el gobierno de Donald Trump se deportaron muchísimas personas. En el de, en, en el de Obama también, pero la connotación es que mientras que en el de Obama se deportaban a, a personas que eh, habían cometido delitos aquí en los Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump pues no se discriminaba. Cualquier persona que estaba de manera irregular en el país simplemente se deportaba. Es por eso que en este gobierno se han limitado bastante las ejecutoras del ICE, que es el departamento de, que, que recoge a los inmigrantes en los sitios y lo lleva a deportación. Bueno, eh, una de estas leyes, una de estas reformas, la hizo recientemente Joe Biden cuando se reunió en la Casa Blanca con seis soñadores. Los soñadores, dreamers, son. Por lo regular estas personas o estos niños o menores de edad muchas veces que entraron con sus padres de manera irregular a los Estados Unidos pero por su condición de ilegal, muchos de ellos han tenido la oportunidad o tuvieron la oportunidad de tener una especie de ajuste de estatus que le permitía no estar en lo oscuro. El oscuro es cuando usted tiene que trabajar de manera ilegal. No, esta gente tenía la oportunidad de trabajar y estudiar aunque no sea residente permanente de este país. Bueno, sucede que con esta eh, prórroga, con esta ley que está tratando de propulsar el demócrata presidente Joe Biden de los Estados Unidos, se está buscando legalizar a más de 11 millones de inmigrantes que en estos momentos están aquí en suelo estadounidense. Y esto es a través de un, un sinnúmero de leyes que Obama dejó en su administración, pero que fue totalmente ignorada agravada en el gobierno de Donald Trump, pero que como nuevamente los demócratas son los que ocupan la Casa de Gobierno, la Casa Blanca, nuevamente se está tomando este tema. Y eh, en esta reunión que tuvo Joe Biden con estos seis streamers, como se conocen, eh, básicamente fue darle a conocer el programa, pero al mismo tiempo hablar de las vivencias, las vicisitudes por las que pasan muchos inmigrantes jóvenes que vienen a este país muchas veces con mucha intención de triunfar, de alcanzar metas, de alcanzar objetivos, de, de lograr cosas y que muchas veces por su estatus migratorio no le es posible. Porque quien ha vivido aquí en los Estados Unidos sabe que un, dream car, un, un Green Card es básicamente todo, señores. Es lo que te da la, la, la posibilidad de todo en este país, desde crédito, poder comprar un vehículo, buenas atenciones médicas, hasta, hasta comprar un celular. Claro, todo se puede, todo es posible, pero muchas veces a través de terceros, muchas veces en un servicio óptimo, y no se puede culpar tanto al gobierno, porque cada país tiene sus regulaciones, cada país tiene sus leyes migratorias, pero créame, hay mucha gente buena que, quiere, que ha querido regularizar su estatus y que no ha podido por diferentes maneras, por diferentes cosas, y para ello es un alivio que en esta ley que está tratando de promulgar, o este conjunto de leyes, que está tratando de introducir el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, se va a beneficiar. Y qué bueno, qué bueno que gente buena que quiere eh, regular su estatus en este país de mi inmigrantes, porque hay que mencionarlo, este es un país predominantemente de inmigrantes, y le voy a dar un dato, el 60% de los eh, que viven en este país, de los 370 aproximadamente millones de estadounidenses, el 60% son los blancos, los rednecks, como se conocen popularmente. Y este es el dato. El 15% aproximadamente, 15, 16, 14, 15% aproximadamente, no es la gente de color, como uno pensaría, ¿no? Son los latinos, son la gente de habla hispana. Por cierto, el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos, por si usted no lo sabía, es el español. Y para los que lo creían, el inglés no es el idioma oficial en los Estados Unidos. Es el idioma más utilizado. Es el idioma con que está suscrita la carta magna, pero no hay una ley federal que establezca que el idioma oficial en los Estados Unidos sea el inglés. Si se habla, si es reconocido, si es la lengua materna, si es el más hablado, usted puede buscar el dato, hasta en Google lo puede buscar ahora mismo, pero no hay un idioma oficial. Por eso, porque este es un país con una cantidad muy alta de inmigrantes, el seg la segunda población más amplia después de los latinos los eh, inmigrantes y eso eh, de América, Centroamérica y Suramérica, vienen la gente de color y después la pequeña etnia como los europeos italianos, alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que esta ley lo que anda buscando es regularizar a este grupo de personas que han venido a este país a buscar una mejor vida. Y en mi segunda información... Y llena de júbilo, en muchas personas, es que la ciudad de New York por fin se abre, señores, así como lo oye. New York, eh, donde se encuentra el centro económico del mundo, allá abajo en Times Square, eh, por donde está la bolsa de valores, Stock Exchange, como se conoce popularmente, decidió abrir sus puertas, ¿en qué sentido? En el sentido de que ya las personas que estén vacunadas contra el COVID-19 van a tener la oportunidad de asistir a los espacios públicos sin mascarilla. A la mayoría de los espacios públicos sin mascarilla, señores. Claro, aún se sigue respetando que en espacios privados las personas, si se lo exigen, tengan que entrar con su mascarilla y también en los eh, espacios, en los transportes públicos, como el MTA, que es el tren, y los autobuses, todavía se exige la mascarilla, pero parques, cafés, discotecas, sitios de recreación, muchas personas o todas las personas que tengan ya su vacuna van a poder convivir sin la mascarilla. Recientemente vimos eh, a Cuomo en el Alto Manhattan, diciendo que lo que, hablando básicamente en dominicano, eh, no en dominicano el, el español que nosotros hablamos y es porque los dominicanos tienen una gran créame una gran incidencia en el alto manhattan incluso en google lo he mandado mucho a google hoy si ustedes buscan en google van a ver que la zona del alto manhattan donde viven la, los dominicanos eso se llama líder dominican o pequeña república dominicana incluso una de las calles más populares de, de aquí, la ciudad de Nueva York en el Alto Manhattan, llega, lleva el nombre de Juan Pablo Duarte. E incluso hay una plaza que tiene el nombre de Juan Pablo Duarte, y es por la alta concentración de dominicanos que se encuentran en el Alto Manhattan y que tienen la intención de voto y que votan, porque cada día más son los alcaldes, los, los que dirigen el destino de los dominicanos congresistas, que son de origen dominicano o que son puramente dominicanos. En un pasado, estamos hablando de los años 90 y 80, esa zona era básicamente controlada por los eh, hermanos de Puerto Rico. Pero cada vez más la inmigración dominicana, en un principio los ibaeños, sí señores, esa era la gente que más emigraba aquí a los Estados Unidos, esa zona es meramente o era meramente controlada por ellos, pero ya cada día más eh, dominicanos de toda la parte del país están integrándose a esa zona alta de New York. Bueno, no hay tiempo para más, señores. Voy. No hay tiempo para más, señores. Muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre es John Levy, analista y comunicador político. Recuerden seguir en CTV con las noticias. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande y hasta pronto. Hermano, muchísimas gracias. Esperamos que te vaya bien en este miércoles. Gracias por esos comentarios, importantes comentarios. Y sí, ya Nueva York se reapertura, un nuevo lanzamiento. Las festividades de allá se han, se han venido dando desde ya hace un buen tiempo. Es importante una ciudad dinámica, la ciudad que nunca duerme, cuya economía...